Hola, soy Juanvi, el maestro cortador de jamones ibéricos Julián Martín de Guijuelo, y vamos a explicar un poco el tema de las herramientas y utensilios necesarios para cortar un buen jamón, porque es una pena gastarse un dineral en comprar un jamón bueno si no dispones luego de una tabla en condiciones o unos cuchillos en condiciones. Entonces, hemos desarrollado unas herramientas semiprofesionales que son unos excelentes cuchillos de Albacete, y vamos a explicar que se necesita primeramente una cheira o un cuchillo pequeño que sea semirrígido para pegarle un corte al codillo, que luego explicaremos, para limpiar el jamón. Y luego tenemos un cuchillo un poquito más largo, más flexible, para poder lonchear el jamón, y una cheira o acero para dar un poco de filo al cuchillo.